impuestos a los patrimonios y etc. cosas. O sea, a los que estamos en el Ecuador. Entonces ellos tienen la plata en el exterior, que no les van a poder el impuesto ecuatoriano que están creando. ¿Me entiendes, ecuatoriano, lo que te estoy diciendo? El impuesto que están creando para los giles que estamos en el Ecuador no les va a afectar a los que tienen la plata en el exterior y que siempre la han tenido en el exterior. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y todavía bravos, dicho, los que no me tramitan las leyes y yo voy a llevar una batalla democrática adelante y no sé qué cosas más. Debería darles vergüenza irse a la casa mejor. Porque además no creo que vayan a durar mucho con tanta pedantería. Un paraíso fiscal existe por dos razones fundamentales. Una, por eludir impuestos, eludir el pago de impuestos en la fuente donde se generan. Por eso son repudiados por numerosos países, porque al final son dineros que evaden impuestos en todo tipo de países. Es la una. Y la otra es la corrupción. La otra es la corrupción, o sea, los paraísos fiscales va dinero mal habido, lavado de activos, qué sé yo, narcotráfico, dineros de coimas, de corrupción. Entonces, este es el destino de allá. De tal manera que el que lleva dinero a un paraíso fiscal, no lleva porque es una monja de la caridad, no lleva porque es un santo, lleva porque tiene algo que ocultar o algo que evadir. Entonces, para eso lleva el dinero a los paraísos fiscales. Eso hay que tenerlo bien clarito. Porque claro, están diciendo que antes de que funcione la ley de la consulta, la ley para la aplicación de la consulta popular que se hizo en años atrás, que prohibía que la gente ejerza un cargo público cuando tiene dinero en paraísos fiscales o cuando es directivo de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. No solamente cuando se tiene dinero, sino cuando también se es directivo. Entonces, lo que tratan de decir, sí, pero nosotros ya sacamos el dinero de allí. Pero eso no quiere decir de que lo tuvieron mucho tiempo ese dinero. ¿Cuánto tiempo lo habrán tenido? 15 años. ¿Cuánto tiempo lo habrán tenido allí? ¿Y cuál era el gran objetivo de tener ese dinero allá? ¿Cuál era el gran objetivo de tener ese dinero allá? Entonces, eso es lo más importante que había que tomarlo en consideración. Y luego el tema de que eso tiene ese tipo de objetivos. Esto recién comienza, pero hace ver que el tema no es muy santo. En esto se han metido mucha gente. Voy a poner un ejemplo. Otto Sonnenhorster jamás, jamás, jamás es Jamás. Pudo haber asumido la vicepresidencia. Claro. Porque él fue parte De la de una directiva. empresa, Gallagher Enterprises, en paraísos fiscales de Panamá. Y además, la ministra de ese entonces, María Paula Romo, dijo, pero sin despeinarse, dijo, pero un ratito, sí, lo que pasa es que el señor Sonnenhorster no tiene dinero, él ha sido directivo, pero no leyó el artículo 4 de la ley de aplicación de la consulta popular que decía que también están incursos en la prohibición de ejercer cargo público los directivos de esas empresas. Y él era tesorero de Gallagher Enterprise. Pero como en el Ecuador se hace lo que les da la regalada gana, porque nosotros les permitimos, entonces tenemos lo que estamos teniendo. Y hoy tenemos un presidente en funciones con dinero en paraísos fiscales, que habrá que comenzar a ver de dónde provienen, de a qué se deben, por qué los colocó. Porque la pregunta no es que si ya lo sacó y ahí la prensa no va a jugar un papel, porque ya están tratando de alcahuetear esto. Ya Sí. están tratando de alcahuetear. La pregunta es, ¿por qué llevó ese dinero a paraísos fiscales? Porque tratan de decir es que aquí no hay seguridad jurídica. Pero entonces lárguense del país, pues. Lárguense del país, porque ese dinero tiene que haber tenido ingresos de fuente ecuatoriana. Y está llevándose al exterior a financiar actividades que no son ecuatorianas. Ese es el gran problema de la pobreza del Ecuador. Tiene un nombre y apellido. Afectación al ahorro interno. Porque cuando el dinero que es fruto
de cualquier tipo de mecanismo de producción, de negociación o de lo que sea, es generado en nuestro país y ese dinero se lo lleva al exterior, entonces sencillamente se está empobreciendo al Ecuador, porque ese dinero se está fugando de donde no se debe fugar, que es el Ecuador. Entonces, claro, no, es que ya hemos sacado, ya llevamos a, no sé, a Oklahoma, no sé dónde, a Dakota, no sé qué parte de Estados Unidos. Eso no es así nomás el tema. Pero en todo caso, eso los descalifica como ciudadanos, porque hace ver que esta gente, a la hora de la verdad, más creen en el exterior que en nuestro país. De frente reconocen que él tiene un banco en Panamá, el presidente. Buenísimo. Banisi tiene un banco en Panamá. Entonces viene el tema, o sea, eso tiene un tufo. Eso tiene un tufo que no se lo pueden quitar. No tiene, tiene un tufo, porque la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer. Un estudio publicado en el 2017 estimó que un 10% del Producto Interno Bruto Mundial se encuentra en sociedades offshore, ¿no? Doctor, cuando hubo esta filtración también de los Panama Papers, ¿usted cree que cambió algo cuando se filtran este tipo de documentos? Cambia muy poco porque para que las cosas cambien se necesita un pueblo que esté atento, que esté pendiente, que esté actuante en cualquier parte del planeta. Entonces, mientras la gente lee las noticias como una cuestión absolutamente normal y ya dan la vuelta a la página y siguen con lo cotidiano, entonces no tiene trascendencias. Pero además, miren este tipo de contradicciones. Buscando cómo poner impuestos a los patrimonios. Impuestos a los patrimonios y etc. cosas. O sea, a los que estamos en el Ecuador. Entonces ellos tienen la plata en el exterior, que no les van a poner el impuesto ecuatoriano que están creando. ¿Me entiendes, ecuatoriano, lo que te estoy diciendo? El impuesto que están creando para los giles que estamos en el Ecuador no les va a afectar a los que tienen la plata en el exterior y que siempre la han tenido en el exterior. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y todavía bravos, dicho, los que no me tramitan las leyes y yo voy a llevar una batalla democrática adelante y no sé qué cosas más. Deberían darles vergüenza irse a la casa mejor. Porque además no creo que vayan a durar mucho con tanta pedantería.